Bien, nos encontramos en la regional, las oficinas regionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, acá en Juticalpa, en el departamento de Olancho, con el ingeniero Juan Carlos Mallorquín, que está coordinando pues la llegada de lo que son los insumos del bono agrícola, bono que será distribuido en todo el departamento. Ingeniero, cuéntenos, ¿cuántas personas, cuántas familias tienen previsto beneficiar en esta temporada? Que estamos dando inicio a la entrega, a recibir fertilizante, en este caso el bono solidario productivo, ¿verdad? Pues gracias al apoyo que viene de parte de la Presidencia de la República, ¿verdad? Y pues actualmente para este ciclo de primera, más o menos está previsto ayudar a unas 13.000 familias aquí en el departamento de Olancho. Bueno, ¿para cuándo tienen previsto iniciar con la entrega, tomando en cuenta de que están pues recibiendo hasta ahora? Sí, ahorita estamos recibiendo lo que son los insumos, ¿verdad? En el caso de fertilizantes y semillas. Para esta fecha tenemos programado pues recibir primero lo que es documentación, para recibir documentación de los grupos, y pues esperamos que la próxima semana podemos estar dando inicio a la entrega del apoyo del bono, ¿verdad? ¿Qué necesitan las personas para ser beneficiarias con este bono? Mire, ya, bueno, previamente hay ciertos grupos que están organizados, ¿verdad? Ellos han enviado solicitudes acá a la Secretaría. A esas solicitudes que están, pues se les va a dar prioridad, ¿verdad? Igual en el caso pueden llegar productores independientes, pues un requisito que se tiene principalmente que sean productores de escasos recursos económicos y que tengan la necesidad de sembrar un poco sea de frijol o sea de maíz para cubrir sus requerimientos nutricionales, o en el caso de asegurarles la parte de alimentación, ¿verdad? Y lo que estamos ahorita que se necesita, pues que ellos llenen una documentación ahí y ocupan traer su tarjeta de identidad. Desde Juticalpa, Olancho, para Noti 6, Eloísa Matute.